信長は長政をほふった。そして信長包囲網を力ずくで崩壊させた。やがて包囲網の巨頭武田信玄も世を去る。信長はこの機を逃さず武田討伐に打って出た。信玄の後を継いだ武田勝頼は武田の威信を回復すべく長篠城へと攻め寄せた。信長は鉄砲を3000丁とともに長篠の地に着陣。戦国最強と言われた武田騎馬隊を迎え撃つ。信長の取ろうとしていた戦法はかつてなく斬新で、かつてなく強大で、そしてかつてなく凄惨なものだった。織田の将、長篠の戦い。Vale, hola, buenos a todos. Vamos a continuar con Samurai Warriors 4, por fin, madre mía. Una semana y pico sin Samurai Warriors 4, madre mía. Después de los 2 o 3 meses sin Samurai Warriors 4 que hubo durante Navidades, tampoco es para tanto. Pero bueno, de todas formas, lo hago solamente porque disfruto haciendo las cosas totalmente al azar, improvisadísimas y sin llevar un horario más o menos fijo, pero intentaré que esto sea una vez por semana más o menos. Lo que pasa es que es un poco difícil mantener el ritmo y a veces también con la edición que hay que hacer de los subtítulos y eso es un poco pesado. Pero bueno, a ver, para esta partida voy a utilizar a Mitsuhide y a Nobunaga totalmente porque sí. Me parece que en esta partida se consigue el arma de Nobunaga, creo que sí, no me acuerdo, el arma especial, el arma secreta que se desbloquea haciendo ciertas cosas, me parece que es en esta partida con Nobunaga, pero no me acuerdo, pero tampoco importa demasiado. Me subí de Nobunaga porque sí. Y ya está. No por nada. Pero bueno, que eso. Y mostraré al principio hay dos vídeos. Uno con cualquiera de todo el, de la mayoría de los personajes. Y otro con Katsuye y con Oichi. Como ya dije lo de Katsuye y Oichi, que era como el guardaespaldas un poco de Oichi y todo eso. Lo muestra en esta partida. Pensaba que era en la anterior, pero es en esta. Personalmente es un vídeo, me parece, al principio. O sea, que mostraré los vídeos esos, como ya dije. Pero al final, si hay algún vídeo secreto con algún par de personajes, no lo voy a mostrar porque no sé qué combinación hay que hacer. Y tú, Hisaide, no chupes cámara. Vale, Mitsuhide y Nobunaga. Vamos a por ellos. Nagashino, maldita sea, por ellos. いいのですか。ええ、もう大丈夫です。大丈夫ならば戦場に立とうなどと思いますまい。え、この柴田、武骨ゆえ女子の涙の止め方を存じませぬ。されど戦場で武を振るい大事なお方を警護する術ならば心得ておりまする。叶いませんね、勝家には。おせっかいながらお市様を死なせはいたしませぬ。それが長政の望みと勝手に心得ておりまするゆえ。そうでしたね。頼みます勝家。ありゃりゃ、光秀来とるんか。確か陣ぶれに名前はなかったはずじゃが。そりゃ呼ばれぬ戦に来たくもなるさ。集めも集めたり三千丁の鉄砲。信長はむごい男よ。その鉄砲の疲労のため飢え苦しむ長篠城の味方に梅雨明けまで延兵なしだ。そうまでして鉄砲の力を見せつけることに天下に武を敷く信長の世の真骨頂があるわけだ。その天下不武のお披露目の戦、
なんであの男がじっと預けを我慢できようものか。お主はどうなのだ、サルメンカジャ。わしの忠義も光秀に負けやせん。ふん、愚図ばかりよの。自分の運命の面倒も見ようとせん愚図ばかりよ。Vale, bueno. ¿Qué decir? Ah, bueno, si tienen mejorado las armas antes de empezar, como eso. Estas en realidad son dos armas totalmente recicladas. Gracias a la generosidad de Hisaide, que en la partida anterior, como la tuve que repetir como 700 veces, tenía un montón de armas con él. Así que eso. Ah, caballos que tienen más velocidad. Esto se me olvidó ponerlo antes, pero ya está. ¡Comienza! En la batalla de Nagasino. Mierda, tío. たまこめの間無防備のこと。しかし鉄砲隊を3回に分け、変わる変わる発射装填を繰り返すことで、間断ない攻撃が可能となります。いかに先行。は。一番隊、構え。撃て。 Vale, ahora sí. Ah, vale, tranquilidad, tranqui. Ey, au. Yuki, muera, vale ya. Me parece muy bien que seas el protagonista y todo eso. Pero déjame vivir un poco. Nagasino, bien. ¿Qué quería decir antes de empezar la batalla? La historia de la batalla de Nagasino mola bastante. No es la primera batalla técnicamente en la que se utilizaron rifles de fuego, pero es la premisa general de esta partida. A ver, Yukimura, ¿te importa un momento que te haga un musu? Porque has empezado pegándome antes de que empezara la partida, así un poco, de forma un poco baja, ¿sabes? Y no lo aprecio. Y Nobuyuki también está por ahí. Aquí vemos un poco la historia del otro, o sea, del bando de protagonista generalmente suele ser. Menos mal que mi arma está cheta de ataque y todo eso, que si no hubiera sufrido. Pero vemos un poco del bando de Yukimura y de Nobuyuki Sanada y todo esto. Que son. Y creo que le voy a robar el caballo a Nobuyuki, nada más que porque es negro y más bonito. Y mira qué cuadro, mira cómo le pega. Mira, de verdad. Si no estuviera Nobuyuki hablando después de muerto, a lo mejor se podría ver la imagen entera. Pero bueno, lo que quiero decir. Aquí se ve un poco de la historia del bando de los Takeda, que será la siguiente que hagamos. Que es generalmente el protagonista de los juegos, suelen poner a Yukimura. Que es totalmente, el diseño es totalmente protagonista de anime ligeramente genérico, pero mola de todas formas. Y generalmente todo el mundo suele empezar por la historia de Takeda, pero no he empezado con la historia de Takeda porque los Sanada tienen también historia, pero no se desbloquea hasta que no te pasas la historia de Takeda y Sanada. O sea, perdón, de Takeda y de Oda, y de Nobunaga Oda, porque tienen cierta correlación. En realidad tampoco es una cosa exagerada, pero te piden que complete las dos historias, así que voy a completar las dos historias. Y voy a dejar de quejarme, madre mía, que estoy aquí llorando de ahí, que es que me obligan a pasarme historias para poder jugar con Yukimura y todo eso. Aunque no, porque Yukimura también aparece en la historia de Takeda. Pero aquí va a haber un poco spoilers, si puede considerarse así. Estos son hechos históricos. Jesucristo muere al final de la Biblia. Ya lo he spoileado. Pues aquí es un poco lo mismo. Shingen Takeda, que es el líder de los Takeda, pues está muerto. Se ha visto en la explicación del principio. Y ahora está su hermano o algo así. Pero vamos, los generales de los Takeda siguen estando aquí. A ver. No, Nobunaga, que te estoy viendo, que me vienes a interrumpir. Sigue por ahí arriba haciendo el mongolo. Muchas gracias. Hay que hacer alguna misión un poco distinta aquí. Por ejemplo, aquí en lugar de matar a esta gente, fijaos, el super símbolo gigante encima de su cabeza. No los mates, por favor. Tengo que guiarlos hacia mi propio bando. La historia de esta partida es que fue una de las primeras batallas, no una de las primeras, sino la más importante, en la que se utilizaron rifles.
Y a partir de este punto va a ser insoportable todas las partidas del samurái, porque van a meter fusileros, arcabuceros de estos a montones. Y va a ser súper frustrante, pues son asquerosos de luchar contra ellos. Pero bueno, les empiezo a pegar porque al fin y al cabo los tengo que acabar matando. Me dicen que no los mate, los tengo que guiar hasta aquí para que caigan en una supuesta emboscada de los arcabuceros. Pero ahora sí que los tengo que matar. Así que vamos a hacer un museo y vamos a olvidarnos de toda esta historia. Cosas que decir, no sé, la partida está mola porque supuestamente se considera una de las primeras batallas modernas en el Japón antiguo, solamente por lo del uso y las tácticas de los rifles. Y mola bastante, es interesante. Nobunaga, ¿qué estás haciendo? Madre mía, como estoy en difícil y la verdad es que no tengo demasiado nivel. Esto no va a ser como la otra partida que tenía 700 niveles e iba sobrado. Tengo nivel 10 y 11, tampoco me voy a poder pasar demasiado. Buen trabajo, Nobunaga. De todas formas, las armas deben ser razonablemente fuertes, así que no pasa demasiado. Cojamos el caballo, tal vez, y vayamos ligeramente más rápido a nuestros objetivos. ¡Oh, mierda! No, tengo que evitar que lleguen a... Tengo que evitar que Shima llegue a la base. ¡No! ¡Shima! ¡Sakon! ¡Quieto! ¡Tranquilito! Se me ocurre una idea. Bájate del caballo, por favor. No me faltes al respeto, que soy Nobunaga y eso... Me creo un demonio y duermo con el traje este por las noches, que no me lo quito ni para dormir ni para ducharme, porque me hace parecer más malo. Bájate del caballo, que me está faltando al respeto y no me hace parecer importante. Y te voy a hacer un super ultra musu solamente porque sí. Pero estoy en zona enemiga, esto no va a ser ideal. Pero tengo que evitar que lleguen a mi base porque, hombre, si es malo y eso. La misión me lo pide así. Yo supongo que tengamos alguna estrategia. Oye, Kazuya, no me robes las muertes, que está feo. No me lo ha robado, pero lo ha parecido total. Bájate del caballo, Kazuya. Viejas costumbres no se pierden nunca. No tengo todos los combos desbloqueados con estos, pero bueno. Una cosa que tiene buena Nobunaga, que me parece que contra Sakon no la voy a poder mostrar, porque, hombre, pues me pega y eso. Estúpidos caballos. Estamos contra los Takeda, la caballería es una cosa importante que tiene. Tú, el del estandarte, ven aquí, que estoy hasta las narices de luchar ya en territorio enemigo. Te podía haber matado antes, pero no lo he hecho. Santa madre de Dios, ¿cuánta gente hay aquí? ¡Fuera todos! Toma por culo. Vamos a no molestarnos. Ahí estabas, que no te veía. La caballería de Takeda se suponía que era la más imponente de todo Japón en aquella época. Y era como la estrategia a seguir en todo momento por los Takeda. Pues manda a los caballos, joder, que ya abrirán paso ellos. Que saben lo que hacen. Tengo bastante poca vida. ¿Y Oichi está medio muerta? ¿Qué demonios? Oichi, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y la estrategia que utilizaron para derrotarlos era, pues, ¿y si le disparamos desde lejos y no dejamos que nos ponemos barricadas anticaballería y disparamos desde lejos? A lo mejor funciona. Y la historia con los... Si sabéis, esto es como las películas estas de la nobleza retándose a duelos a muerte con las pistolas estas que había que tardar una semana en recargarlas. Pues es más o menos lo mismo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te has venido aquí al castillo este? Ah, mira, Kunoichi, hola. No tocaba contra ti todavía, pero eres un objetivo secundario que voy a cumplir porque sí. Se tardaba como una semana en recargar los rifles esos. Tenías que meter la pólvora y todo eso. Joder, el arma está bastante cheta de ataque. Me he pasado. ¡Ey! Me cago en... Nada más que darme la contraria. ¡Muérete, porfa! Así es tan mejor. Se tardaba como un montón en recargar los rifles y dijo... La estrategia que pensaron entre Nobunaga y... Porque aquí estaban aliados. Y ella soy Nobunaga. No se sabe muy bien quién diseñaría la estrategia, pero vamos. Seguramente algún tío sin nombre que le se dedicaba a pensar. No como estos, que se dedicaban nada más que a guerrear. Pero bueno, que Nobunaga se lleva todo el mérito. Y eso mola. No sé por qué estoy haciendo chetos aquí contra todo el mundo. Esto va a ser súper increíble, súper poco interesante. Manda movimientos, mucho más importante que mataros. Vale, más cuadrados, perfecto. Lo que dijeron, y si ponemos tres grupos, o sea, si ponemos tres filas de arcabuceros que se vayan alternando mientras unos recargan, otros disparan, y así podemos mantener fuego constante. Y dijeron, coño, este tío piensa. Pero de todas formas vamos a darle todo el mérito a Nobunaga. Porque tiene capa de vampiro y entonces no puedes superar en estilo.
Y se va a llevar todo el mérito él. A ver, hay que ir abriendo alguna puerta de vez en cuando si quiero avanzar en esto. Gracias. Porque hay más gente que me quiere atacar y tal. Una cosa interesante que tiene Nobunaga, que no lo he mostrado, voy a pegarle un poco a este ya que estoy así, aprovecho. Es esto. Bueno, tiene, ya dije, R1 cuadrado y R1 triángulo. Va a ataque especial. Con R1 triángulo creo una especie de escudo a mi alrededor, que no sé si hace daño a la gente que se acerca a mí, o no recuerdo exactamente para qué servía, o me cubre de un par de hostias. Y con R1 cuadrado, que se puede dar varias veces, lo bueno es que desbloqueo todos los combos del personaje, aunque no los tenga desbloqueados. Por ejemplo, si hago este ataque, el C5, que es un ataque que no tengo desbloqueado todavía, lo hago, lo puede hacer, siempre que esté con la espada cargada. Y me gustaría mostrar los combos del personaje, pero la verdad es que no recuerdo exactamente en qué menú estaba, porque juego a esto un poco de vez en cuando nada más. Y no quiero tirarme medio capítulo mirando los menús, pero me parece que mata al enemigo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por aquí? ¿Hay alguien? ¿Qué estás haciendo aquí? Au. Au. Ah, espérate, puedo entrar ahí adentro. Vale, ya sé dónde estoy, ya sé dónde estoy, que no cunda el pánico. ¿Por qué? Ah, vale, tengo que capturar esta zona. No es obligatorio, pero voy a cumplir todas las misiones. La verdad es que no es una misión muy larga. Y entonces consiguieron derrotar a la caballería de Takeda, que hasta entonces era como Dios, no hay quien gane a la caballería de Takeda. También ayudó que Shingen, que se ha visto en el vídeo al principio, estuviera muerto. Y podemos echarle la culpa a que el hermano era tontico o algo así. Y no es Shingen y claro, no impone lo mismo. A ver, Nobunaga, au, Nobunaga, defiende. Queda aquí un tío por matar. ¿Te encargas tú? Que es que no he utilizado... No estoy utilizando este nunca. Vale. Ah, mierda, hay que ir a por los de arriba también. Nobunaga, te ha tocado, mira. ¿Ves a ese objetivo de ahí? ¡Ah, la! Ahí está el musu. ¡Yuuu! ¡Abran paso! Si haces el musu en caballo, te pones a arrollar a la gente. La verdad es que no es muy efectivo. En Samurai Warriors 1, hacer el musu en el caballo te daba además super velocidad. Y en la mayoría de los Dynasty Warriors también. Y la verdad es que era la forma más rápida de moverse. Merecía casi la pena gastar el musu en ir en el caballo más rápido, además que arramblabas y matabas un montonaco. Ir en el caballo era hasta efectivo. Ahora la verdad es que no mucho. Apenas vas igual de rápido que siempre y ligeramente eres más invencible, pero vamos, no mucho. Voy a coger el caballo rojo porque me encanta robar caballos ajenos. Solamente porque sí. Oye, Nobunaga va sin caballo, ¿sabes? Entonces no llegamos a los sitios. Mitsuhide, no pases de la gente, que te estoy viendo. Gracias. Ponte a luchar con ese tío. ¡Ah, mierda! Ya sé qué pasa. Mitsuhide, te he puesto en esperar. Le he tocado los botones que no tenía que pegar. Vale. Pues eso, Mitsuhide cuando... Y probablemente Nobunaga, cuando no lo estaba utilizando, no hacía ni el huevo. Pues se ha quedado quieto Nobunaga, seguramente. Le he dado al triángulo, teniendo que dar a la X, que no se parece en nada y está el botón en la otra punta del mando. Pero aún así, lo he conseguido. Y con Nobunaga intentaré chetar el arma siempre que pueda, que le pongo aquí el aura esta maligna, porque completo los combos y coño, mola más, o sea, joder. Lo único que me tengo que dar vendido un rato, pero merece la pena, o sea, los combos de Nobunaga molan bastante. Te vas a tomar por culo la mayoría de las veces, porque son de moverse bastante por algún motivo, salvo este. Pero oye, mola. No sé, mola que hayan metido una mecánica de un personaje nada más empezar, siempre que chetes el arma. Puedes hacer todos los combos y no tener que estar haciendo cuadrado, cuadrado, cuadrado en combos de tres súper entretenidos al principio. Claro que bueno, también Nobunaga está ya un poco subido de nivel, tampoco sería para tanto, pero aún así, me encanta quejarme. Y de verdad que no te estás quedando quieto, porque yo no te estoy viendo luchar con un entusiasmo así exagerado, ¿sabes? Cuando no te estoy manejando, que estamos en difícil y eso, y te pueden quitar vida cuando no te estoy utilizando. Ataque Luna, bien. Y no me gusta que estés aquí, ya digo, queriendo morirte. Estas cosas se pueden fracasar, creerme, se puede perder. Es un poco difícil, pero se puede. Voy a tener que... Tengo que matar a todo el mundo. No puedo... Mira cómo parpadean los puntos rojos en el mapa. Es evidente que no lo puedo dejar vivir a ese tío. Mira que hay 50 aliados contra este. Que este... Y ella, su tío. ¿Qué estás? Enseñándole el caballo, enseñándole la lanza y el casco. Mira qué bonitos son. Pegarle un poco, joder a la gente, que parece que estuvierais de adorno. Es un problema que tienen este tipo de juegos. Bueno, más en general los Warriors. Los aliados son un poco...
no tienen una gran motivación por atacar al enemigo. Parece que están un poco ahí haciendo bonito. Y probablemente la mitad del tiempo ni siquiera los estará cargando el juego y estará calculando el daño de alguna forma extraña, porque con tanto enemigo en pantalla ya me dirás cómo. Pero, y pese a tener que dejar de romper la cuarta pared y sacarnos de... ¡Ah, mira! Sí que tengo este ataque. Pensaba que no lo tenía desbloqueado todavía. Este ataque es relativamente bueno. Me he pasado casi... ¡Ay, mierda! Ah, no, vale, no, aún... Me he pasado casi toda la partida y no me he dado cuenta, pero creo que es la primera partida que hacemos con Nobunaga que le da la luz del sol. ¿Qué te parece haber salido de día, de vez en cuando, a pelear? Es un cambio de escenario, ¿eh? Nada más que partidas de noche. Y, por cierto, estos dos vuelven a meter una paliza, porque no les ha sentado bien lo de que les matáramos al principio y han dicho, aquí no muere nadie, aquí puedo volver todo el mundo cuando quiera. ¡Ay, ay, 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 ay! Es un poco cabrones, no os lo han dicho nunca. Y me parece que, ¿por qué no? Voy a utilizar todos mis objetos y voy a hacer que la pelea sea más injusta. El caso es hacerlo... ¡Venga! ¡Soy un demonio! ¡Wajaja! Voy a mejorarme a mí mismo. ¡Ups! Perdón, no os quería pegar. Quiero mejorar el arma, pero a veces no me sale. Ya está. Totalmente porque sí. Y esto ha sido súper injusto. Muchísimo. Doble KO. ¿Qué te parece? En difícil. Lo del modo invencible. Casi si no lo hubieran metido. Aunque, hombre, se perderían combos impresionantes, tiempo bala, historias que molan. Pero es muy injusto para el rival. Oye, por cierto, Mitsuhide, que te estás flipando, ¿no? Que estás ahí contra el jefe tú solo. ¿No ves que hay subordinados que matar todavía? ¿Qué clase de forma de saltarse las órdenes son estas? ¿Eh? Vas a ir y vas a recoger a todos los pringados estos. No dejes que te paren con el caballo, por Dios. Porque no podemos dejar a nadie vivo. No, aquí en el bando de Nobunaga no tomamos rehenes. Nobunaga que le empieza a pegar al jefe, pero no creo que lo vaya a matar, porque cuando no manejas toda la gente, ya digo, pierden unas cuantas neuronas. Lo que tendré que fijarme en la vida es que no lo maten, porque son capaces. Pero esto es ir no dejando a nadie vivo. Mitsuhide, que es una buenísima persona, quiere tener piedad con los rivales, pero Nobunaga le ha dicho ni de coña. Vas a ir y vas personalmente a matarlos a todos ellos. Y de la forma más cruel posible. Así que ala, no hagas pereza. Y estamos en ello. Mitsuhide luego va a tener que... Se va a tener que dormir llorando por las noches después de la batalla esta, por el trauma que le habrá generado tener que matar a todos los tíos estos que no le habían hecho nada y que pensaba que podía haber dejado vivos sin que Nobunaga se enterara, pero Nobunaga dice nada de eso. ¡Matar a todo el mundo! Sobre todo a como se llame Yokota este. Solamente porque el nombre es difícil de pronunciar y no me apetece tener que, yo que se una a nuestro bando después o algo y tener que lidiar con él. Así que, para ahorrarnos esa posibilidad, lo matas. Y ya está. Aquí queremos nada más que gente con nombres sencillos. Oichi, que después de derrotar a su marido, se nos ha vuelto a unir. Porque dijimos, tú tienes nombre sencillo, además que eres mi hermana o hermanastra. Únete al bando. Lo que me parece extraño es lo de que Oichi se vuelva a unir al bando. Supongo que sea un poco obligada. Pero poder manejarla es como raro. Pero bueno... A ver, hostia, Nobunaga, ¿ves lo que digo? ¡Ah! Tú, tranquilidad, que encima tu caza pone jefe, pero tampoco, o sea, no te pases de listo. Y Mitsuhide, ayúdame un poco que no me ayudas nada. Gracias. ¿Ves? Ahora te has vuelto un hombre. Después de matar a toda esa gente inocente para cumplir mi voluntad, te has ganado el privilegio de poder luchar a mi lado y hacer combos súper injustos para el enemigo. Y hablando de injusticia, creo que me voy a chetar otra vez. No tengo para hacer el ultra combo final del infierno, pero por lo menos así no me puede matar. En cuanto te despistas un momento es lo que puede pasar. Casi tengo que repetir la partida y no me gustaría. Y para terminar, más Mitsuhide, te crees muy listo, ¿no? Casi matándole. ¿Qué afán de protagonismo es este? No te pongas delante mío a chupar cámara encima. Ha sido todo gracias a Nobunaga y lo sabes. Tú nada más que has ido a recoger los restos y a ponerte delante de la cámara a chupar cámara para que parezca que has hecho algo. Míralo. Chupando cámara, claro que sí.
Te parece que no, parece que estoy abusando de ti, pero me siento ligeramente orgulloso de que decidas tener afán de protagonismo y ponerte por fin delante de las cámaras para que la gente se acuerde de ti. Pero bueno, ha sido más rápido de lo que pensaba. A lo mejor ha sido un poco más largo, no sé. Cuando estás matando gente, el tiempo pasa volando. Cuando lo estás pasando bien, estás destruyendo a todos tus enemigos, el tiempo pasa rápido. Y no me doy cuenta. Lo que ocurre es que me he saltado una misión, que la verdad es que no me acuerdo cuál era. Esta es una misión de bonus. Como he ido por el mapa así un poco a tontas y a locas, me he saltado una misión que no recuerdo cuál era, pero he hecho la de Kunoichi. Que esta misión puedes no verla si no te encuentras a Kunoichi por el mapa. Pero me he saltado una misión. Ah, no importa, era una optativa. Me daban, yo que sé, algún arma o dinero. ¿Qué más da? Batalla de Nagasino, hecha. No hay ninguna misión aquí que hacer con ninguna combinación de personajes extraña ni nada, lo cual es raro, pero vale. Todos los Takeda muertos, para siempre además. Y esta me parece que fue la última batalla de Takeda, sino una de las últimas. Takeda se fue un poco a la mierda a partir de aquí. Pero vale, continuemos. Me parece que hay un vídeo ahora. Dame todas las armas, niveles para todos. Coño. Ah, no, podría ser buena si en lugar de rango eso fuera ataque. Pero ya me empiezan a dar armas de 5 ranuras, lo cual va a ser bueno. Me empiezan a dar de las casi mejores armas que puedo tener. Bueno, sin contar las especiales. Vale, botas de velocidad. Luego tengo que mirar los objetos que no me los he mirado y a lo mejor puedo actualizarme, conseguir dinero. Estas son buenas. Durante cierto tiempo consigues más pasta matando enemigos, lo cual es bastante fructífero de hacer. Y hay vídeo, así que lo dejaré para que lo veáis. Y eso. さて、この戦最も功ありし者は誰か。秀吉。は、ありがたき幸せ。 勝つ家康。はは。私は信長様を信じておりますか。かきみ。 こやつらは信長に挑み死んだが、自分の運命を守り切った。バカ。我が輩は決めた。我が輩は我が輩の運命を奪い返す。 Bueno, eso es todo entonces por hoy. Como ya veis, ha querido chupar demasiada cámara y ha dicho Nobunaga, pues te dan por culo. Voy a decir que han sido todos mejores que tú y ya está. Pero bueno, que nada. Próximo día, a ser posible la semana que viene, intentaré que no se retrasen mucho estos vídeos. Pero ya digo, cuestan un poquito de editar y todo eso. Conquista de Kusu. Bueno, de Kisu, perdón. Kisu, he visto una U donde había una I. No, un error razonable. Es una vocal, por lo menos. No me he equivocado tanto. Conquista de Kisu. Y aquí va a ser... Bueno, la descripción lo dice ya. Intriga y misterio. Un hombre intenta recuperar su destino. ¿Quién será el próximo traidor? Nunca lo sabremos. ¿Quién traicionará esta vez? Esta partida va entonces a traicionar. Creo que la de Nagasino es la única en la que no traiciona a nadie, a Nobunaga. Seguramente le traicionó a alguien, pero no sería ni importante y no lo mostrarían en los libros de historia. Pero aquí todo el mundo traiciona a Nobunaga, es deporte nacional. Pero bueno, conquista de Kisu, con más traiciones y misterio e intriga, y como dice la descripción de la partida. Nos vemos el próximo día. ¡Adiós!